Muy buenas, familia Billion, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Nada, vamos a continuar este Batman Return to Arkham Asylum. Un placer enorme, como siempre, poder disfrutar de mis superhéroes favoritos. Vamos a continuar de donde lo dejamos. Estamos buscando las notas de la doctora Young, ¿vale? Así que para mí es un placer, lo estoy disfrutando como un enano. Es que no tengo palabras para explicar lo que siento cada vez que grabo un capítulo. Ya conocen mi amor por Batman, llega a límites insospechados. Así que nada, vamos a darle X. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Y vamos a continuar este Return to Arkham Asylum. Y muchos se preguntarán, Isa, después de este Arkham Asylum, ¿grabará Arkham City? ¿Lo tienes? Lo tengo. Y lógicamente lo tengo en el canal. Vale, aquí buscar. Oráculo, he encontrado la fórmula de la doctora Young. Genial. ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo. ¿Eso que tienes ahí, Batman? ¡No! ¡La fórmula no! ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Qué dices? ¿Qué sé de nuestro viejo amigo Sash? Me lo he cruzado cuando volvía de los jardines, donde sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retorcidas fantasías. A lo mejor él puede hacerla hablar. Es muy probable que sí. ¡Buen plan, Batman! En el despacho del alcaide. No. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, un trofeo. Otro más. Tenemos que andarlo desandado, vale, tenemos que volver, vale. No, espera un momento, a ver. Si acaso se puede ir por otro lado. Nada, vale. Y por aquí, lógicamente, no vamos a poder ir. Abrimos la puerta, que es por donde vinimos. Mansión Wayne. Vale. No sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce. Venga, Alfred nos espera. Lo siento, papá. No seas tan duro con él, Tom. Alfred nos esperará. No te quedes atrás, Bruce. No me deja correr. ¿Por dónde nos llevas? Por aquí podemos atajar. Pero está empezando a llover y Bruce está cansado. No podemos esperarle aquí. Venga, no os paréis, que ya casi hemos llegado. Ven, chico, por aquí, siéntate en mi despacho. ¿Está bien? Se pondrá bien.
Un tío así, con tanto dinero, le irá bien. Cállate. Vamos, tiene 8 años y se ha quedado sin nadie. El dinero no arreglará eso. Lo que tú digas, Gordon. Su mayordomo va a venir a recogerle. ¿Has oído? Tiene mayordomo. Lo siento mucho. Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de contestarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, gente? ¿Por qué? No lo sé. Es esta ciudad. Algo le pasa. Es mucho peligro. Llámame. Bueno, el método de tortura de Batman, como pueden ver, es ese momento en el que pierde a su padre. Que hay una frase que me acaba de hacer gracia, ¿no? Como que un policía hablando diciendo que, bueno, que tiene dinero, ¿no? Es un millonario que sí, que ha perdido a los padres, pero que le sobra el dinero. Y no es a Gordon porque diciendo, sí, pero el dinero no arreglará eso, y es verdad. Yo sí estoy enseñando. ¿Qué intentas hacer? No, 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 no. Ya te tengo. Ha ha ha!
que ves. ¡Está bajo mi control! ¿Qué era eso? Se resquebrajará como un cristal. Sars tiene a la doctora Young atrapada en el despacho. Como intentes pasar de aquí, Batman, te dejo frito. ¿A quién va a dejar frito tú? Está fácil, rápido, sencillo para toda la familia. Aquí estás. Te estaba esperando, escuchando cómo Sasha hace gritar a la abuela de la doctora mientras tú jugabas en el mundo del espantapájaros. ¿Qué tal te ha ido esta vez? ¿Has descubierto algo de ti mismo? Ay, cuéntame, coge una silla y cuéntame, soy todo oídos. Eso me recuerda a una cosa, juraría haber oído a Sasha cortarle las orejas. Desde luego sonaba eso. ¡Muevas de ahí, Batman! Escúchame con mucha atención. ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! Como te acerques más, pinto la habitación de rojo con su sangre. Sí, que sí. ¡Ah! Ah, a mí.
No va a ir a ninguna parte. Ya puedes parar. Lo siento. Lo siento mucho. He visto a Bane. Lo sé, yo... Joker me amenazó. Yo quería parar el experimento. Intenté devolverle su dinero. El Joker no admite un no por respuesta. Quiere un ejército, una formación horrible y siniestra para destruir Gotham. Pero no podía hacerlo sin la fórmula. La escondí, pero... Así que ahora tiene el veneno y tu fórmula. Dios mío, tiene decenas de litros de ese compuesto. Hay un laboratorio escondido entre los jardines. Está cerrado, pero las claves de seguridad para toda la isla están en la caja fuerte del alcaide. ¿Qué más está planeando el Joker? Y yo qué sé. ¿Crees que algo de lo que dice tiene sentido? Creo que está... ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! ¡Pobre doctora John! Pero ya sabes cómo odia Joker a los traidores. Y hablando de traidores... ¡Ayúdame! Ese viejo pirado se cree que dirige este sitio. ¡Ay, que estoy loco! Batman, tengo muchas personas que pillar. Chicos, si se levanta, dejadle cao. Pero no os paséis. El jefe le quiere en la fiesta. Pues nada, la pelea. ¡Es que te pegue, idiota! ¡Dale otro puñetazo! Tacón ahí. Oráculo, la doctora Joan ha muerto. ¿Has dado con la forma de pasar las puertas de seguridad? Antes de morir, me ha dicho que hay una planta de producción oculta en alguna parte de los jardines. Los protocolos de seguridad de Winetake son a prueba de piratas. Lucius ha hecho un buen trabajo. Es una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de claves. Y que el Joker ha destruido al volar la caja fuerte. Harley Quinn tiene al alcaide, y él es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas. Muy bien, buena suerte. Nos dejaron caer. ¿Y esto es? Así que te has rendido y has cogido mi mapa. Espero que te resulte útil. Trofeo de este de aquí. Me imagino que será por la puerta. Sesión número 9. El doctor Crane sigue evadiendo las preguntas. Creo que está bastante cuerdo, pero es malo. No le interesan las personas a las que ha hecho daño. Su investigación parece ser lo único que le motiva en la vida. ¿Qué tiene miedo para obsesionarle de tal forma? El miedo lo mueve todo, Stephen. Todo. Su vida está gobernada por el miedo y todas las decisiones que toma son producto de ese miedo. No sea ridículo. Se casó con su mujer, Margaret, ¿verdad? Porque le daba miedo morir solo. Tuvo hijos porque le da miedo no dejar ningún legado que importe de verdad. Va a los médicos porque tiene miedo.
siga? No. Creo que eso es todo por hoy. Guardas. Pues ahí vemos un poco más de los amigos de Santa Paz. Ya sabes dónde encontrarme. Adiós. Y ahora. Vale, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir con la visión. Claro, yo que no está jugando con ventaja porque les pone un collar de eso. Si Joker nos manda a su novia para decirnos que vigilemos el túnel, vigilamos el túnel. Si Joker nos dice que matemos al murciélago, matamos al murciélago. Una vez el Joker me dijo que matase a mi hermana. ¿Y lo hiciste? Pues claro, nunca me cayó muy bien. Qué frío es. Tiene gracia. A lo tarde, ya. ¡Está bien! Vale. Y ahí cargamos a todos esos. Ah, venga, vamos, vamos.
quiere tomarme el... ¡Está aquí! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¿Quieres un poco de esto? No. Te voy a dar... Vale, este supone que no vamos a poder avanzar, ¿no? Sí, podemos entrar. Sí, podemos entrar. Probablemente cuando le has disparado. Así va. ¿Tienes hambre? Mucha. Sesión número 1. El paciente se llama Víctor Sass y se le diagnosticó como clínicamente perturbado tras matar al menos a 20 mujeres en el área de Gotham. Hola, Víctor. Soy la doctora Cassidy. Dado que esta es nuestra primera sesión, vamos a dedicar un tiempo a conocernos mejor. Me hace falta conocerla, señorita Cassidy. Todo es insignificante. ¿No cree que esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor? Sin duda, habrá leído. Sí, así es. Aquí pone que viene de una familia adinerada, que sus padres murieron y que perdió todo el dinero en el juego. Nada de eso importa. ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque lo único que importa es la muesca. ¿Ha visto mi hombre, señorita Cassidy? Si se refiere a las muescas en sus... Pues claro que me refiero a mis muescas. Y tengo un hueco para su muesca. ¿Quiere ver dónde? Me veo más loco de Víctor Sass también. Vamos a leer la historia de Penny Young, la doctora Young. Siempre fue una estudiante brillante, dispuesta a hacer cualquier cosa para ascender profesionalmente. Tiene fama de ser una mujer fría, calculadora y centrada únicamente en sus proyectos. Fue contratada por el alcalde Quincy Sharp para dirigir el departamento de investigación del psiquiátrico de Arkham y para intentar devolver a cordura a los supervillanos más desquiciados de Gotham. Y nosotros, gente, nos despedimos aquí. Vale, vamos a dejar de cantar a nuestro amigo Bruce Wayne, a nuestro amigo Batman, a mi amado Batman. Para mí es un placer, contigo, gente. Mira, vamos a gastarla. Mejora la armadura, el bastaje se impregna con una fórmula experimental de estos secretos desarrollada por Lucio Fox en Wayne Tech, incrementando su resistencia de forma exponencial sin aumentar su peso y conservando la flexibilidad. Mejora la armadura 4. Y ahora sí, nos despedimos, familia Vicky. Para mí es un placer hacer, bueno, todo lo que estamos haciendo los vídeos, tanto por parte mía como de Javi. Esperemos que sigan disfrutando, pero el centro en Batman, porque como saben, soy una locura con Batman, me encanta, lo amo. Poco más puedo decir que no sepan. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que muchísimas gracias, familia. Nos vamos viendo por el canal. Como siempre, agradecerles el cariño y el apoyo. Y recordarles que en la descripción van a tener las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, nuestro correo, nuestro canal de Twitch y nuestro canal de Facebook. Hasta la próxima. Chao.